Bueno, hijas mías, a mí me da mucha alegría la letra de la canción que habéis cantado, o que han cantado y habéis coreado vosotras. Everybody want to love. Decíselo a Jesucristo. Es en esta Semana Santa en que Él nos demuestra su cercanía, su vecindad, y es una vecindad además alegre, sabiendo que va al Calvario, pero el sacrificio cuando es por amor se hace con alegría, y es importante que no dejemos de mirar que podía haberse salvado a la humanidad con un gesto pequeño. Sin embargo, quiere que quede patente, y patente su alegría y su sacrificio, porque si habéis leído bien el Evangelio, que lo habréis leído, el Señor dice a sus apóstoles, desiderio, desiderio, he deseado con toda mi alma que llegue este momento. ¿Por quién? Por nosotros, por ti. O sea, personaliza un poco este amor que Dios te tiene. Hello, Father. Hello. I am Delia from Mumbai. We are happy to be here representing all at the UNIV from Prisca for the first time. The work has been there for 14 years, and I have been coming and have been going to Prisca since 2007. Father, my question is, how to overcome lukewarmness and not get distracted with so many gadgets like the mobile, the computers, internet? Sometimes our life of prayer is weak and we do not love God the way we should. Sometimes we find it difficult to connect with God in prayer. How can we learn to do so? Yes. Thank you, Father. Que de la misma manera que conectamos con internet, dando, clicando, pues que cliques en el internet del Señor, que está constantemente hablando contigo. Y ten generosidad. A la hora de trabajar, trabajar. A la hora de rezar, rezar. A la hora de esforzarse en esa cuestión que te cuesta, esfuérzate, porque 1.200 millones, solo en tu país, están esperando tu contribución. No dejes de ser generosa, y todo lo mismo, ¿eh? Porque el mundo es nuestra patria. Todo el mundo es nuestra patria. Y debemos tener una mente y un corazón que nos lleve a estar con toda la gente, con todas las personas del mundo entero. ¿Cuántas muchachas, si pudieran hablar con cada una de vosotras, os diría, ayúdame, ayúdame? Y también preguntaríais vosotras, ¿cómo? Y te diría, siendo generosa, siendo alegre, siendo buena amiga, siendo una persona que reza, y que reza no solamente cuando se dedica a hablar con el Señor específicamente, sino también cuando trabaja, cuando te diviertes, que dejes que Dios te acompañe en todos los momentos. Esta mañana habéis estado con el Santo Padre, que os quiere mucho. ¿Por qué? Porque lleva el peso de toda la Iglesia y de toda la humanidad. Y por eso sabe que tiene esa obligación que llega del cielo de querer y de encomendar al Señor a todas las personas. Tenéis la oración del Padre Común, y por eso es importante que estéis agradecidos. También quería deciros que me imagino que habréis sufrido con las noticias que ha habido de este atentado terrible en Bélgica. No podemos vivir con indiferencia. Tenemos que ser hombres que participemos en los dolores y en las alegrías de toda la humanidad. Ahora mismo yo os pido, y lo hemos hecho ya durante el día, que recemos por las víctimas, los que han fallecido, y también que recemos por los que han cometido esos atentados. Pensad que es una enseñanza que nos ha dejado Jesucristo. En la cruz rezó porque los que le estaban crucificando. Pues hermanos míos, amigos míos, hijos míos, seamos hombres de corazón abierto. ¿Nos podría decir algo sobre la importancia de la oración en nuestra vida? Sí. Mira, quiero decirte, el mejor amigo que podemos tener en esta vida
es nuestro Señor. Y la oración es hablar con Dios de tu vida, de tus reacciones, ponerte en la presencia de Dios y mirar concretamente lo que has hecho por las personas con las que has coincidido, por tus amigos, por tu familia, también para luchar contra los distintos defectos que tenemos todos. No os desaniméis nunca, ¿eh? Dios sobre todo. La última palabra la tiene Dios y a ese Dios podemos dirigirnos en cualquier momento.